episodio de Hasta Espicharla, Until Dawn, Supermassive Kill, Supermassive Death, Until Dawn, Hasta Espicharla, oh yeah, Hasta Caer, Reanudation. Con el tema de subir en el teleférico. Oh, espera. Y todo chirriando. ¿Qué leches hace? ¿Qué estás haciendo, hermosa? ¿Y a ti qué te parece sacarnos de aquí? Vale. Ahora la vuelta. Vale. Vamos para allá. Vale. Oh, Dios mío. Ahora tengo que estar atento. Casi. Me estoy mareando un poco. No mires abajo. Y se queda parada. Vale. Vale. Ay, mi madre, por fin se ha terminado. Sí, por fin. Vamos para arriba. Resolver esto por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, es lo que espera que hagamos. Me pregunto si alguna vez puedes manejar a la chica esta, a la asiática. Yo creo que no, porque parece como si fuera un punto determinante en cuanto a... como si fuera una norma del juego que no está escrita. Por ahora creo que la chica asiática no se puede manejar. Y yo creo que... Hombre, yo pensaba que, por ejemplo, el exnovio... no se podía manejar y lo he podido manejar, o sea que tampoco tiene que ser esa regla. Yo creo que si la salvo aquí, porque sé que subir aquí al teleférico es una de las muertes que tiene. No, era la torre de vigilancia para luego coger la llave. Cuidado, mira por donde pisas, ¿eh? El peligro, sí, acantilado. Por un precipicio nevado y morir no es precisamente el plan que yo tenía pensado. Y... tenemos que ir para adelante, ¿no? Otra vez. Por aquí es por donde cayeron las chicas. Yo qué sé. Que curiosamente era la misma actriz. Hola. Vamos a grabar. A ver. Ah, ha terminado el capítulo. Ah, por fin, se está bañando la chica esta. Ah, que está el tío ahí. Hola. Y ahora te das cuenta. Chicos,
Hayden Panettiere. ¿Pero qué haces ahí fuera? ¿Dar mal rollo? Vale. Refugio Washington. Por el amor de Dios, mi ropa, ¿en serio? El que haya hecho esto se queda sin regalo de Navidad. En serio, no mola, chicos. No mola nada. ¿Porque se lo han quitado o...? Es un calcetín, ¿qué pasa con el calcetín? Ah, que solo le han dejado un calcetín. No puedo. Recuerda por un momento el ñan ese del Alien versus Predator. Dar una patada al reloj. Chris, Mike, Emily, se os está yendo de las manos, ¿vale? Me parto de la risa. Mira esa mentolla por la casa, genial. Pero ahora quiero que paréis, ¿vale? ¿No es suficiente? ¿Podéis devolverme la ropa, por favor, o tengo que ir en toalla el resto del fin de semana? Vale, pues en toalla. ¿Se suelta un globo? Graduación. Son ellos, ¿no? La chica de la izquierda es la que murió. Listos para el baile de graduación. Hannah, Sam, Mike y Emily. Ah, ponen flechas. ¿Hay unas flechas? Vale, si queríais asustarme, enhorabuena. Ah, vale, los globitos que han puesto son para... para que siga. Para pa 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 para pa 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 para pa 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 chan 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 chan. ¿Dónde estáis? Chara cha cha chara cha 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 cha. Vale, chicos, basta ya. Estoy harta de esto. Se me hace muy raro que estéis tan callados. Festín de mordida. Hola, Samantha. Voy a jugar un juego. ¿Me buscabas? Vaya, creo
que no has tenido mucha suerte, Samantha. Solo vas a ver lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñarte. ¿Qué es lo que pasa? Abre los ojos. Dios mío. Es muy guapa, ¿verdad? Un pajarillo hermoso. ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Por qué me enseñas esto? ¿Y tú por qué miras?